Así es, muchas gracias, compañeros en los estudios. Bueno, en este momento nos encontramos ubicados en el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la colonia El Carrizal, donde conductores de los vehículos tipo taxi han decidido paralizar el tránsito en este sector. Y es que ellos mencionan, necesitan se les solucione la situación, porque ya es necesario que les habiliten para que ellos trabajen. Caballero, ¿cuál es la petición por parte de ustedes? Bueno, hay uno de los representantes aquí del rubro de los taxis. ¿Cuál es la solicitud por parte de ustedes? Hombre, aquí la solicitud de nosotros es que nos den de comer, porque estamos aguantando hambre cada uno de nosotros como estamos aquí. El bono. Y nosotros queremos un bono o queremos que nos dejen trabajar. ¿Qué quieren? ¡El bono! Esta es la cuestión que nosotros estamos solicitando, señorita. La protesta va a continuar aquí en este sector hasta que no se les brinde una respuesta positiva. Nosotros queremos una respuesta pronta e inmediata, porque nosotros aquí, nosotros estamos solicitando. Mire, pregúntele si andan dinero en la bolsa estos señores y tienen mucho que comer en la casa y tienen que pagar cuarto, luz, porque la luz no nos han perdonado, más bien nos están cortando la luz por parte de la ENER. Bueno, escuchen ustedes, esta es la solicitud y están mostrando la cartera con solo un lempira en la cartera, caballero. Un lempira, mire qué gobierno, cómo estamos comiendo. Tenemos dos meses de no trabajar. Entonces, trabajando, queremos un bono. Yo ya no conozco el dinero. Se me olvidó cómo es. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 5. Pucha. ¿Hace cuánto trabaja en el rubro del transporte? Vivimos 10 en la casa y vivimos a través de lo que hacemos en el taxi, lo poquito que se puede hacer, y no nos dejan trabajar. También la solicitud nuestra es por la infinidad de pailas que andan trabajando, cobrando 40. Y nosotros aquí, mire, tuvimos que tener la decisión, tomamos la decisión de venirnos a tomar aquí porque ya no aguantamos las pailas trabajando y aquí nadie las detiene. No hay ley en el pueblo de nosotros, por lo tanto nosotros tenemos que hacer la presión. Bueno, compañeros, como ustedes pueden observar aquí en las tomas, pues ambos carriles, el que conduce hacia el norte del país y el que se dirige hacia la colonia 21 de febrero, pues están completamente tapados. Aquí hay más de 1000 conductores que pues conducen vehículos de taxi. Bueno, fíjese que la compañera Dilcy se convirtió en una guerrera. Ya se va. La calle. Muy buena. Muy buena. Mire, lo que